Líbero versus José Pepe San, que nos recibe en su casa. Bueno, gracias, sí, la verdad que sí, es mi casa, así que estoy muy contento de volver, así que las cosas están yendo bastante bien. ¿Estás preparado para el Líbero versus? Sí, muy preparado, ya me preparé 10 días. Sabes que hay que elegir una canción, un tema que te guste, para musicalizarlo, para que vaya de fondo entre pregunta y respuesta. ¿Alguna de Lucas Subo, alguna de esas? No. ¿Quién? Lucas Subo, Subo, Lucas Subo. ¿Qué canta? Perdón, ¿eh? Es cumbia, cumbia, cumbia. Dame 5 minutos y nada más. Solo 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. ¿Sos el máximo ídolo de Lanús? Y ahí peleando con el Lauchi y con Ramón. ¿Te gustaría una estatua como la del Laucha? Y es lindo que te manejen de esa manera, pero bueno, el Laucha, ya lo hicieron la estatua Laucha, que me hagan otra cosa a mí. Si no hubiera sido jugador, ¿hubiese sido? Hubiera trabajado en algún lado. Lo ayudaba mucho a mi viejo, descargábamos camión de naranja, limón. ¿A qué edad empezaste a manejar? A los 11, porque mi viejo me pidió que me enseñó a manejar para que le ayude en las cargas y descargas de cajones de naranja y esas cosas. ¿Chocaste alguna vez a los 11 años? 2 veces en el mismo día. Le pedí a mi vieja la camioneta a mi viejo y cuando estaba volviendo de bailar me chocó un Peugeot. Mis compañeros volaron todo y uno se me golpeó y para llevarla al hospital di la vuelta así en una calle y lo agarré a un Citroën en el medio. Pobre el Citroën, me asusté. Ahí me asusté el doble porque lo di vuelta al Citroën. Viste que el Citroën no se da vuelta, dice que no da vuelta y 2 vueltas dio. Y cuando llegué al hospital estaban la policía y mi viejo esperándome, entonces mi viejo le dijo, llévenselo. Y de castigo me dejó hasta el otro día. ¿Un apodo de chico? Joselo o Mono me decían. ¿Por qué Mono? Y porque andaba trepado en los árboles. ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue? En Racing. Porque estaba haciendo el calentamiento y iba caminando para agarrar la velocidad y una señora me dijo, anda caminando hasta la cancha de Lanús y no vuelva más. Las cosas no me iban bien, entonces estaban enojada la gente. Pero le hiciste 2 goles a Independiente. Sí, lo único que hice. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? De Boca. ¿Y ahora? De Lanús. ¿Cuál es tu primer recuerdo como hincha de Boca? Iba a jugar en el barrio y hoy íbamos a jugar los domingos por el campeonato de esos de barrio que se hacen y siempre decía que hacía el gol de Beto Acosta. ¿Eras muy bostero? Sí, por mi viejo. ¿Y eso en River te trajo problemas? Sí, al comienzo sí, porque se me escapó gritar un gol ahí en el restaurante. Jugaba Boca Platense y perdía 1-0 Boca y en el último minuto no me acuerdo quién empató y sin querer me salió vamos y justo me escuchó el de Talamonti, como me quería mucho, me agarró y me dijo, andá rápido a la pensión y no salgá de ahí. ¿Cuál es tu canción preferida de la hinchada de Lanús? Esa que me cantan de que se fue de Banfield para ser campeones. La verdad me identifico mucho con eso porque fue así, ¿no? Fue un poco así mi historia. De chico? Mi ídolo siempre fue Batistuta. Conocí cuando iba a la selección argentina a practicar en la cancha de River. Le hacía firmar todas mis carpetas cuando iba al colegio de River. El primer. Yo tenía todos los recortes de Batistuta, todo. Y siempre me firmaba y me miraba. Y me decía, otra vez vos, me decía. ¿Un club al que nunca hubiese sido? Banfield. Si sabía que mi historia con Lanús iba a ser tan fuerte, nunca hubiera pasado por ahí. ¿Un lugar para vacacionar? Bellavista Corriente. ¿Vino o cerveza? Ninguna de las dos cosas. Fernet. ¿Qué porcentaje? No mucho, no 50 y 50, un poquito menos. ¿Un entrenador a lo largo de tu carrera? Almirón. ¿El peor entrenador? Falcioni. ¿Por qué? Porque no me dejó nada en Colón de Santa Fe cuando yo lo estuve 6 meses, no me dejó nada. Actualmente, ¿quién es el mejor técnico del fútbol argentino? Gallardo. ¿Qué significa haber sido campeón con Lanús sí, haciendo el gol clave? Cada vez que lo veo se me hace la piel de gallinas. Llega el córner, centro de Laucha y San, el goleador de Lanús. Pone el 1-0, así lo grita el ex River y Colón, entre otros. Gran festejo de San. Lanús encontraba el gol del campeonato. Obviamente que hacer ese gol me cambió a mí y al club, ¿no? ¿Cada cuánto lo ves el gol? Casi siempre. Lo más loco que viviste en Tijuana. Y cada vez que entrábamos al estadio lo veíamos al dueño del equipo con 10 guardaespaldas. Él andando en caballo y los 10 guardaespaldas al lado rodándolo.
y se hacía un recorrido por todo el estadio y por todo el... Tenía un zoológico. Tenía todo, hipopótamo, todo. Y a mí me chocaba mucho porque yo venía de Emirato Árabe y los árabes son así, andar con guardaespaldas y esas cosas, pero no tanto porque estaban todo armado. ¿El mejor partido de toda tu vida fue? Contra River. Por la situación que estábamos y cómo dimos vuelta a la serie, fue un partido más importante para mí. ¿El gol más lindo que hiciste fue? Contra Unión de Santa Fe se la piqué a Nereo. Fue el único gol que la piqué. ¿Susana o Moria? Moria. ¿Rubias o morochas? Rubia. ¿Mañanero o de noche? No, de noche. Muy poco mañanero soy yo. ¿Cada cuánto? Poco, cada vez menos. ¿Posición preferida en la cama? Yo abajo. ¿A qué edad debutaste? Era muy joven, me da vergüenza. Si la... Sí, yo a los 11. A los 11 todo, empezaste a manejar, sí, debutaste. Y éramos indios nosotros allá en Bellavista. Éramos muy indios. Me acuerdo cómo fue todo. Siempre yo andaba en bicicleta y bueno, siempre ella estaba ahí cerca de la casa. Y un día le invité a caminar, eso, a conversar, y ella era mucho más grande que yo, tenía 19, 20 años. ¿El lugar más exótico donde hiciste el amor? Y ahí fue con ella, en un monte contra la pared. Fue medio salvaje. ¿Sexo post partido, sí o no? Casi siempre. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Por ejemplo, irme de River a los 18 años a Colón no me ayudó para nada. ¿Cuál fue el rival con el que más te insultaste? Yo cuando peleo casi con todo, pero con Maidana fue linda pelea. Nos dijimos de todo. Mala leche, negro, de todo. Yo también. Cuando jugaron la final River y Boca en Madrid por la Copa Libertadores, ¿quién querías que gane? La verdad, no, ni miré el partido. No miré. Me fui a unas carreras de caballo ahí en Goya Corrientes. ¿Te acordás los goles que hiciste en cada categoría en inferiores? Sí. ¿Novena? Novena, 31. ¿Octava? 28. ¿Séptima? 29. ¿Sexta? 33. ¿Quinta? En quinta hice 10 en 10 y en cuarta hice 15 en 10. Y en reserva hice 20 goles, por ejemplo. ¿De River te fuiste porque Aguilar y Mario Israel no te querían? Sí. ¿Le hiciste un gesto a la hinchada de River después de un gol? Sí. También eso, también fue mal mío porque yo fui a saludar a Pasarela y toda la platea de San Martín me siluó. Y bueno, cuando le hice el gol le hice corte de manga. ¿Peralta? Que había ingresado por Aguirre, mete el pase para Velázquez, duda Ojeda y atentos al grito del Correntino San. Mira a la gente de River, sí, y se lo dedica, pero no va a ser lo único porque además hay un medio toposillo. El triunfo que mayor felicidad te dio fue... Fue en la Supercopa, porque River no perdía finales y era un partido muy difícil para nosotros y ganarle una Supercopa a River, lo disfruté mucho. ¿Una banda de música? No soy mucho escuchar música, yo soy medio raro. A mí me gustan mucho los caballos de carrera. Estoy todo el día en Palermo, estoy todo el día con los amigos en el estudio comiendo algo, pero escuchar música no. ¿Cuáles son tus yeguas preferidas? Ya Lucita, una que ya no tengo más, que fue mi primer yegua, que gané 9 carreras, esa que se llama como mi mamá. Yalú le dicen a mi mamá, entonces se llamaba Yalucita y ganamos 9. ¿Qué color es la ropa del equipo que trabaja con los caballos? Granate. ¿En el pan y queso, Maradona o Messi? Messi, porque yo jugué con él y vi cosas que Diego no vi, solo por video. ¿Cómo fue tener a Messi de compañero? Yo ni hablaba, imagínate, me senté en la mesa con Agüero y con Messi. Messi un crack, y Agüero... Agüero hablaba, Messi escuchaba nomás, opinaba algunas cosas, pero el que más hablaba fue el Kun y la verdad dos tipazos. ¿Qué sentiste cuando Basile te convocó? Me llamó un dirigente y me dijo, tenés que irte a la selección. Yo, ¿cómo voy a ir a la selección si estoy entrenando? Y no creía, ¿no? A la noche, cuando caí, no podía creer. Empecé a hablar con mi vieja y me emocioné. ¿Maradona también te convocó? Maradona me convocó y me puso de titular. El Diego fue algo lindo porque yo justo fuimos a jugar con River y perdíamos 1-0 y le metí el gol faltando poco a River en el segundo tiempo y empatamos 1-1.
Y me dijo, ¿cómo lo gritaste, eh? Tenías ganas de hacer un gol, ¿eh? Se te notaba en la cara, dice. ¿Por qué gritas los goles como enojado, con bronca? Porque cuesta hacer goles y mi carrera fue una lucha constante, entonces me desahogo gritando goles. ¿Por qué te agarraste los testículos de cara a la platea de Boca Unido? Veníamos perdiendo 1-0 y bueno, estaban insultando, pero no a mí, en general a todo el equipo. Y cuando hice el gol, no sé, me quise desahogar así, me agarré los testículos, pero me di cuenta cuando me agarré porque me apreté tan fuerte que me dolió. ¿Te consideras un buen asador? Sí, bueno, muy bueno. Mi mujer siempre me hinchaba que tenía que aprender a hacer asado, cómo puede ser que siempre me haga mi hermano, siempre llamemos a alguien para hacer. Y en Colombia, como estábamos siempre los fines de semana, jugábamos sábado y los domingos estábamos siempre ahí en casa, me compré una parrilla. Y empecé a hacer asado y ahí aprendí a hacer. Y ahora lo hago siempre, tengo cuchillo, tengo todo. Y tengo paciencia para hacerlo todo y me salen perfecto. Hago vacío relleno, matambrito a la pizza. Y la primera vez que lo hiciste en Colombia, ¿cómo salió? Todo quemado, arrebatado. ¿Un boliche preferido? Nosotros ahí en la pensión de River íbamos mucho a Terremoto, Metrópolis. ¿Se ganaba la bailanta siendo jugador de River de inferiores? Sí, se ganaba. Se ganaba más de la cuenta, te digo. ¿Jugaste incentivado económicamente alguna vez? Con el vecino, con Banfield. Gimnasia y Boca peleaban el campeonato y lo empatamos a Gimnasia ya 1-1. ¿Incentivó Boca? Normal eso, en el fútbol. Un dinero extra no es nada malo. La semifinal por la Copa Libertadores. ¿El encargado del penal eras vos? Sí, era yo, pero veníamos entrenando penal en la semana y erré todos los penales. Y Ale Silva pateaba muy bien y lo hacía todo y venía con confianza y eso. Entonces cuando vino el penal, le dije a Ale si quería patear y me dijo que sí. ¿Por qué no te quedaste a recibir la medalla en la final de la Libertadores contra Gremio? No, porque no quería que me vean llorando. ¿Quién no quería que te vean llorando? La gente. ¿Te la dieron después la medalla? No la tengo. No conseguí tampoco. ¿No la querés? ¿La pediste? La pedí, pero ya no había más. ¿Cuántas veces quisiste volver a Lanús y no te dejaron? 2 veces. Yo pienso que era porque andaba mal y porque en ese momento estaba Guillermo y tenía otras prioridades. Pero lo que a mí me enojaba era que nadie me lo decía. Me dolía porque yo me considero un buen tipo y él podía contar conmigo. ¿Te imaginabas volviendo a Lanús después de todo lo que le dijiste a Nicolás Russo? No me imaginaba. Nos dijimos un montón de cosas y el retorno era muy difícil, pero bueno. ¿Te arrepentís de algo de lo que le dijiste? Yo no, de nada, porque todas las cosas que lo hablé en la cara a todos. ¿Qué dijiste cuando Griezmann declaró que te tenía de capitán en el Gran DT? Y me causó gracia porque no podía creer. ¿Podría ser compañero de Griezmann? ¿Te gustaría? Decirle que venga Lanús a Antoine. ¿Cómo lo pagamos? Antoine. Venía a jugar a Lanús y hacemos dupla. Pero al Laucha no lo sacamos. ¿Vas a ser el goleador histórico de Lanús? Ojalá que sí. ¿Qué te imaginás cuando conviertas ese gol? Llorando como un maricón. José Gustavo Pepe San es... un hombre de familia que le gustan las cosas normales como a cualquier ser humano. Fue bravo, ¿no? Bravísimo. Yo soy medio tímido y me nublo. ¿Qué es más fácil? ¿Meter un gol en ese arco que está allá? Mirá. O hacer el libero versus. Va a ser un gol. No, Martín y Ariel, y gracias y muy buena la nota. Y bueno, ojalá que lo disfruten. Y gracias por el aguante y buen año.